La real cura me la da a mí el viejito, que lo tienen en cama ya, desahuciado. Hasta un cura tienen ahí para despedirlo. Ahí están los hijos, la mujer de un hijo, esperando el momento. Dice un hijo: ¡Ay, papá, por favor, no se vaya! ¡No nos deje solo, papá, por favor! Dice el viejo. Ay. Dice la mujer del hijo que está ahí: ¡Ay, suegro, no! ¡No, suegro, que usted es un hombre bueno, no! ¡Quédese, quédese un poco más! Dice el viejo. Ay. Le dice uno de los hijos a otro: Pero ahora el momento, ahora el momento. Pregúntale a papá, ¿dónde están los cuartos que él guardó? Pregúntale, porque él no lo guardaba en banco. Dice el otro hermano: Pero ven acá, ¿y cómo tú te vas a poner esa vaina ahora? ¿Tú no ves que ya estamos en un momento triste, un momento delicado, por no estar hablando de que de cuarto? Dice el otro: Ay, sí, tú tienes razón, me excusa. Le pregunta: ¿Y era mucho cuarto? ¿Tú crees que sea mucho? Claro, papá, porque él nunca guardó cuarto en el banco. Todos esos cuartos los tiene que tener guardado aquí en la casa. Pero además sabe él, así que hay que preguntarle. Dice: está todo, yo lo voy a preguntar. Papá, nosotros sabemos que usted está ahorrando unos chelitos, pero no fue en banco ni en cooperativa, porque usted no creía en eso. Esos cuartos están aquí, papá, en la casa. Usted tiene que decir dónde está ese dinero antes de que usted muera, para que no se pierdan. El viejo hace así, va a levantar un brazo. ¡Ay, plan! Se le cae por un lado de la cama. Dice el hijo: ¡Ah, que están abajo de la cama, papá! ¡Ok, está bien! Y se tira prácticamente de cabeza y bucea abajo de la cama y busca, sube. Y le dice al otro que no encontró nada. Bueno, ¿qué pasa? Que a la semana el viejo se sanó. El viejo está nítido. Están hablando ahí y le dice el hijo: Pero papá, yo me alegro mucho que usted se haya restablecido y que esté sano ya. Nosotros lo vimos usted en los tiempos finales. Mire, gracias a Dios usted se paró. Pero dígame, ¿por qué cuando yo le pregunté a usted del dinero, usted me hizo así, con el brazo para debajo de la cama? Mire que yo busqué hasta dentro de la bota suya, que no cualquier humano sobrevive a ese cicote. Y yo no lo encontré, papá. Dice el viejo: Tú dices cuando yo levanté el brazo y lo puse por el lado de la cama, ¿sí? Dice el hijo: Sí, papá. Usted como que me señaló que estaba debajo de la cama. Dice el viejo: No, hijo mío, tú te equivocaste. En ese momento lo que pasa es que yo perdí toda la fuerza y el brazo se me cayó así por el lado de la cama. Pero yo lo que quería era hacer así, mira, este cohete, ladrones. Aquí están los reales saludos para la gente que está activa con la real cura. Seguimos en cuarentena, pero buscando la forma de quitarle el estrés mientras tanto.